125¾ pounds. Ring record 49-3. He is the WBA Featherweight Champion of the World, Alexi Arguello. Bueno, ahora sí quedó todo listo para la contienda de esta noche. Una transmisión que escucha usted a través de SIN, la primera cadena de televisión en español para Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está la bandera ondeando. El púgil nicaragüense Alexis Arguello hacía en esta ocasión la quinta defensa del título mundial. Tercer hombre dentro de las sogas en esta ocasión, Larry Rosadilla. En la esquina de Salvador Torres de Guadalajara, México, estaba el Negro Pérez, el manager y entrenador de Torres, quien fue o era también campeón pluma de México en esa oportunidad. Todo se encontraba listo, todo estaba listo para los 15 rounds. Quinta defensa del título que hacía Alexis Arguello al título mundial de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, después de que hubiera ganado ese título venciendo a Rubén Olivares por nocaut en 13 rounds, este mismo escenario. Primer round, pelea pactada 15 entre Alexis Arguello de Nicaragua y Salvador Torres de México. El público esperaba ansioso esta contienda. Arguello había fallado en 1974 en tratar de conquistar la corona frente al famoso Ñato Marcelle en la ciudad de Panamá. Sin embargo, después logró ganar el título frente a Rubén Olivares en el noviembre 23 de 1974, venciéndolo por nocaut en una tremenda pelea en el round número 13. Ahí están los dos en el centro del ring. Arguello hacía prácticamente aquí la última defensa de su título mundial pluma. Fue la última vez que Arguello defendió el título mundial pluma frente a Salvador Torres de México. Ya después de eso, el muchacho centroamericano tuvo problemas con el peso y en 1977, o sea casi unos 10, 11 meses después, él claudicaba al título de la 126. Ahí está Salvador Torres. Arguello, lógicamente, siempre le sacó ventaja en estatura y en alcance a todos los plumas que tuvo al frente. Boxeador demasiado espigado para esa división. E inclusive a los pesos ligeros y a los pesos welter junior, también le saca Arguello a esta altura, o en este momento se puede decir, le saca el ventaja. Volado derecho por parte de Arguello a la cabeza del campeón mexicano Salvador Torres. Arguello, tranquilo, sereno, como siempre, trata de medir en los primeros rounds a sus oponentes. Eso hacía esta noche en el Forum de Inglewood, en California, cuando se enfrentó a Salvador Torres. Repetimos la fecha, eso fue exactamente en un junio 19 de 1976, cuando hizo, en esta ocasión, la última defensa de las 126 libras, título de la Asociación Mundial de Boxeo. Ahí estaba Arguello. Llaveando, tratando de clavar la derecha, la mano que prácticamente le ha dado muchos, pero muchos triunfos dentro de este deporte. Ahí la zurda de Arguello nuevamente, en plena cara del campeón mexicano Salvador Torres. Torres a esta altura. No sabía que estaba enfrentando a uno de los boxeadores que haría historia más tarde en el boxeo mundial. Tres títulos ganados. Campeón mundial ligero junior, campeón mundial ligero y también campeón mundial pluma. Ahí está Salvador Torres tratando de abrir la guardia de Alexis Arguello. Arguello, sin embargo, a pie firme aguanta y clava el gancho abajo Salvador Torres, pero lo bloqueó muy bien con el codo Alexis Arguello. 49 ganadas, 3 perdidas tenía Arguello cuando llegaba a esta quinta defensa de su título mundial pluma. Ahí están los dos, ahí está Arguello. Ahora sí, Salvador Torres trataba de ponerle un poco colorido. Ahí lo vemos a Alexis Arguello echando hacia atrás a Salvador Torres, su retador, que le estaba faltando al respeto a los principios del segundo round. Vuelve nuevamente Arguello. Trata de manejar el centro del entarimado Arguello. Se sitúa en él y empieza a manejar bien su jab de zurda. Ahora tira a la derecha. Tremenda. Cada derecha de Arguello en la división de los plumas era realmente un martillazo. Ahí está Salvador Torres. Pasa muy bien la zurda y castiga bien al cuerpo al campeón mundial. Alexis Arguello ahora sí tira a la derecha.
cinta con la izquierda, Argüello enseguida tira a la derecha y por lo general nunca falla con estos golpes. Ahí vuelve nuevamente Salvador Torres, sin embargo Torres está cometiendo esta noche el error de entrar parado ante un boxeador que lo llevaba en estatura y lógicamente lo recibía con el jab de zurda. Pueden escuchar ustedes el grito de México tratando de alentar a Salvador Torres. Ahí falla Argüello. Sin embargo, está midiendo muy bien la distancia Argüello. Lógicamente, Salvador Torres se ve un poco fuera de distancia, porque cuando Argüello estira el brazo, lo saca de balance inmediatamente y lo deja prácticamente tirando golpes al aire. Ahí está nuevamente, vuelve con la derecha por encima, martillando la cara de Salvador Torres, Alexis Argüello. Uno de los hombres que habría de escribir con sus puños una gran historia dentro del boxeo profesional. 3 títulos mundiales. Y todavía trata de aspirar nuevamente al cuarto. Ahí, ahora sí lo sacudió. Ahí viene Salvador Torres. Posiblemente los mejores golpes de Torres durante esta contienda. Al principio del round también salió bastante furioso Torres, pero Argüello se plantó bien y respondió golpe por golpe frente a Torres. Torres ahí conectó muy bien con una combinación. Vuelve nuevamente, le mete el jab de zurda por dentro a Argüello. Ahí está Argüello. Recibe impacto de zurda, impacto de derecha. Continúa yendo ahora sí Salvador Torres haciéndose al control de este segundo round. Ahí intercambio de golpes, la zurda de Argüello llegó primero, falló con la derecha Argüello y lo clavó muy bien con la zurda ahí Salvador Torres. Ahora sí va peleando muy bien Salvador Torres en este segundo round, cuando faltan 10 segundos para terminar el segundo episodio. Ahí está Torres sobre la punta de los pies, boxeando muy bien a Alexis Argüello. Lo ha descontrolado prácticamente a fines o al finalizar este round. El segundo, lo descolado al lado derecho. Round número 3. Larry Rosadilla, tercer hombre dentro de la soga, suena la campana. Salimos para el tercero de una pelea pactada 15 por el título mundial de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo. Quinta defensa del título que hacía Alexis Argüello de Nicaragua. Ahí estaban los dos boxeadores en el centro del ring. Argüello, Salvador Torres. Torres le faltó el respeto al campeón. Vuelve nuevamente, lo cruza ya con la zurda. Y una combinación perfecta al cuerpo, arriba y abajo, a la cabeza y al cuerpo. Muy bien por parte del boxeador mexicano. Ahí está Torres. Volado de zurda que llega a la cabeza del entonces monarca de la categoría, Alexis Argüello. Vuelve Argüello, trata de manejar bien la mano izquierda, va hacia adelante. Ahí está Alexis Argüello, Salvador Torres faltándole completamente al respeto. Ahora sí, derecha por parte de Argüello. Vuelve nuevamente, trata de centrarlo Argüello, quien perdió prácticamente velocidad en los últimos 4 minutos de pelea. Ahora sí vuelve Argüello nuevamente, derecha que se estrella en plena cara. Esa derecha de Argüello está haciendo efectos bastante desastrosos en la cara de Salvador Torres. Muy erguido entrando Salvador Torres, recibiendo la derecha de Argüello. Ahora sí, intercambios ahí, el gancho de zurda por parte de Salvador. Una zurda que se estrelló en pleno mentón de Salvador Torres y se fue a la lona y se está doblando las piernas nuevamente. El golpe fue en plena mandíbula, una zurda cortita, trata de levantarse a como dé lugar Salvador Torres. No puede, no pudo levantarse Salvador Torres y ahí ha terminado la contienda. Alexis Argüello defendía de esta manera por quinta ocasión y por última su título mundial de las 126 libras en el fabuloso foro. Y ustedes pueden ver la algarabía, el regocijo de los cientos de centroamericanos, especialmente nicaragüenses, que se dieron cita esa noche allá en el fabuloso foro. Y vamos a ver si podemos ver nuevamente en cámara lenta, en replay, el golpe con que Alexis Argüello terminó esta contienda. Estaba siendo superado por Salvador Torres, pero vamos a ver si lo vemos en cámara lenta. Tira a la izquierda Salvador, entra con la zurda. Una derecha, fue una derecha tremenda, cortita, y remató después con la zurda nuevamente a la cabeza. Pero el golpe mortífero fue una derecha. La derecha que había estado trabajando lenta, pero seguramente durante toda la noche, hizo los efectos requeridos. Y después de eso, lógicamente, Salvador Torres ya no se pudo levantar. Trató infructuosamente de levantarse en varias oportunidades, pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo Salvador Torres esa noche, y así vio
cómo perdía la oportunidad de coronarse campeón mundial de las 126 libras. Argüello, repetimos, después de esta contienda ya no volvió a pelear en la división de los plumas. Fue la última contienda que él sostuvo defendiendo su título mundial, que le había ganado a Rubén Olivares en el mismo escenario. Ahí vemos cómo el Nica se regocijaba ante el triunfo. Ya tenía entonces problemas de peso Alexis Argüello. Pero después vino a la división de las 130 libras. También fue campeón mundial. Subió a las 135.